contenido de Mundos Ausentes, me pareció más simple comenzar por decir que no es. Y aunque a veces lo parezca, no es un blog de historia. Dista mucho de semejante pretensión en cuestiones básicas como investigación, análisis e interpretación de los hechos. Esto es simplemente un espacio para compartir con textos breves y con muchas imágenes distintos cuentos, mitologías, fábulas y leyendas. Porque los mundos perdidos vienen a nosotros cuando hay alguien que está dispuesto a hablarnos de ellos, pero también cuando hay alguien que está dispuesto a buscarlos. En los últimos años, cada vez que pude, salí a buscar esos mundos. Y cada vez que lo hacía, tenía un pensamiento recurrente. Una idea que se me presentó por primera vez en las ruinas de Teotihuacán, en México. Estaba en la calzada de los muertos y a lo lejos podías ver las pirámides del Sol y de la Luna. Y a pesar de que hacía pocos minutos que yo estaba en este lugar, sentía pertenencia por Teotihuacán. Tal vez porque esas pirámides eran las que aparecían en las fotografías de los libros de arqueología de mi viejo. Tal vez porque esas estructuras son las de las fantásticas historias de los mexicas llegando a esta ciudad completamente despoblada y que tuvieron que renombrar en náhuatl ya que no había ningún vestigio de la civilización que había vivido ahí. Tal vez porque estas pirámides son el registro vivo de la incansable búsqueda del hombre de honrar a los dioses con monumentalidad. Por esos motivos, a pesar de que ya pasaron muchos años y que en realidad estuve horas en este lugar, mi sentimiento de pertenencia hacia Teotihuacán permanece intacto. Por este motivo también quiero compartir mis próximos mundos, porque pienso que, de alguna manera, la historia viste la ausencia.